comenzando, muy buenos días, no es cierto, ya tardes, 12 de la tarde con 13 minutos de este viernes 10 de junio del año 2016. Quiero dar la bienvenida a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos están acompañando esta mañana a través de DGEST TV. Recuerda que DGEST TV te ve aprendiendo. Y también, como es mi costumbre, quiero enviarle un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos están viendo también a lo largo y ancho de esta nuestra hermosa República Mexicana. Ricardo Martínez quien les acompaña y comenzamos primer programa de NutriChicos con mi amiga y compañera de programa Yuritzi Luna. Yuri, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Pues bien, aquí iniciando la mañana y con pues nueva información y arrancamos con este programa número 1 para informarles la base más sólida en cuanto a la alimentación. Entonces, pues yo espero que todos estén preparados, que tengan lápiz, pluma, calculadora, tengan muchas preguntas que las puedan estar enviando a través de las diferentes redes sociales para que podamos continuar con otros programas. Pero esta es la parte más sólida para empezar y arrancar con la información de nutrición. Así es, entonces hoy nos vas a platicar acerca de las medidas, raciones y porciones que debemos comer. Así es, sí, tenemos que tener en cuenta que la alimentación se basa en varios grupos de alimentos. Es ver, por ejemplo, que son las frutas, las verduras, los cereales, las leguminosas, los productos de origen animal, los lácteos, grasas y azúcares. Así es como se clasifican los alimentos. Entonces, cada alimento tiene un valor. Es decir, cuando nosotros decimos cuántas calorías estamos consumiendo, es el valor que tiene cada alimento. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y que de ahí parte para que no subamos de peso o para saber si voy a comer mucho, cuánto ejercicio tengo que hacer y buscar pues varias opciones. Yuri, pero realmente es difícil llevar todo eso, ¿no? Pues buscamos la manera de hacer esto como muy práctico. Algunas de mis compañeras lo basan en menús, o sea, te dan un menú de tu desayuno, comida y cena y te dicen, esto vas a desayunar, comer y cenar, pero te dan alimentos muy exclusivos. Y aquí la diferencia es que nos vamos a adaptar a la economía familiar, nos vamos a adaptar a los gustos personales de cada quien y poder conocer qué es lo que más te gana de peso. O sea, con estos 8 grupos de alimentos vamos a informar qué es lo que más gana. Bueno, realmente tenemos una mala alimentación porque a las 11, 12 de la noche estamos cenando taquitos, en la mañana estamos comiendo tamalitos, a mediodía volvemos a ir por unos taquitos de guisado, porque no tenemos tiempo de estar preparando en casa, porque preferimos quedar a dormirnos un poquito más. Entonces, sí tendríamos que hacernos el hábito de llevar una buena alimentación, pero por favor dinos de qué manera, o sea, tenemos que poner mucho de nuestra parte. Así es, como que me estás hablando del estilo de vida de alguien de la oficina o de alguien que está en algún tipo de empresa o que está con algún cargo y que todo el tiempo está y todo el día está la mayor parte en el trabajo. Así me sonó el menú de esa persona. Entonces tenemos que buscar opciones. Mira, bien rápido. Vamos a poner, aquí traje unas muestras, unas réplicas de alimentos y vamos viendo, vamos a acomodar de menor a mayor, es decir, cuáles te van a dar menos calorías y cuáles te van a dar más calorías. Las verduras, vamos a ver que siempre las encontramos en los hospitales y porque es el alimento que no te va a perjudicar, a menos que exista algún problema renal, pero de ahí en fuera, las verduras es lo que mejor debemos de comer, entonces de ahí vamos a partir. Fíjense, de 1 a 200 calorías, un promedio, o vamos a darle un valor, de 1 a 200. Entre menos valor, menos engordas y es mejor. Entre más valor tenga el alimento, va a ser más calorías y vamos a ganar más peso. Entonces, vamos a enumerar las que tienen menos calorías y nos van a hacer que ganemos menos peso, y esas son las verduras. El grupo de las verduras, es decir, podemos ejemplificar muchas verduras, pero te dan bien poquitas calorías, 25 calorías contra 200, 300 que te puede dar una hamburguesa, por ejemplo. Ajá, entonces, y eso me estoy viendo una hamburguesa súper sencilla, pero si la hacemos combo, o sea, nos damos con muchas calorías. ¿Combo te refieres a que lleve el refresco, las papas, bueno, y lo que le quieras meter, exactamente, el aderezo y lo que le quieras meter a la hamburguesa, ¿no? Es que el bacon y que esto y que aquello. Yo creo que podemos recurrir a ese tipo de alimentos. Es que se está defendiendo Ricardo, de que no quiere cambiar el hábito. No. Entonces, yo creo que sí lo podemos comer. Aquí se trata de que no vamos a prohibir nada, pero el secreto está en que no todos los días hay fiesta, vamos a una fiesta, ¿o sí? ¿O hay gente que sí, quizás? Habrá algunos que sí. Entonces, es decir, ese tipo de alimentación lo podemos llevar cada 8 días, cada 15 días, y me estoy viendo muy noble, pero no de forma rutinaria. Aquí el problema, y quisiera decir, el peligro para la salud es que lo hagas diario, es que lo hagas un hábito, porque si no, ahí cabe el problema. Sacamos una muestra de sangre y aseguro que esa persona tiene colesterol, triglicéridos elevados, ¿y a qué nos estamos enfrentando? A que la población más joven, porque es más peligroso que una persona joven tenga un infarto a que lo tenga un adulto mayor. Entonces, esa persona pues está poniendo en peligro su salud solamente por la alimentación, por esa parte. Entonces, ¿qué les quiero decir? Miren, supongamos, pienso ahorita en esa persona de la oficina que me comentas, ¿y qué podría hacer? Tiene 2 opciones. Si alguien tiene una mejor, la podemos escuchar. Podría ser… Vamos a invitar a que los chicos, porque este es un programa de chicos, también hay que tener en cuenta, a que intenten comer la mayor cantidad de verduras que se pueda. Si me hablan de personas que están ya laborando, lo que podemos hacer es igual buscar por todos los medios el consumo de verduras. Es decir, y verduras que no necesitamos al vapor, sino que necesitamos en su presentación literal crudo, como se maneja. Pensemos en jícamas, pepinos, zanahorias, pensamos en todos esos alimentos, y con un poco de sal y limón tienen un sabor agradable, tienen muy pocas calorías y van a producir mayor saciedad y que no estén comiendo de más. Entonces, eso es lo que buscamos de primera instancia con las verduras. Entonces, pensemos, me dicen, seguramente es una persona que no cocina, pero quizá puede traer un tupper con zanahorias, con sal y limón, que nada más las va a lavar, corta los 2 extremos, bueno, y están comiendo. Con tantito chilito. Ah, sí, bueno, podemos utilizar ahora tantas variedades de picante que nos han puesto, que pica, que no pica, con mayor intensidad. Entonces sí podemos recurrir a todo ello, y si lo traen quizás como en sus oficinas, porque me estoy refiriendo quizás ahorita a ese grupo de personas, pues buscar, o quizás que alguien por ahí haga su negocio, ¿no?, vendiendo este tipo de alimentos en la oficina, sería sensacional. Sí, fíjate que estaría de maravilla, pero voy a ponerte un ejemplo. Acá afuera, resulta que si quieres comprarte un cóctel de frutas, pues resulta que es más caro que te compres unos tacos o un sándwich. Entonces, ese es otro punto también que podríamos tener de esta parte docentes, y nosotros que estamos aquí en órgano central, también es algo, pues, complicado, ¿no? Pues fíjate, este es, pues, lo primero es lo primero, y este es un punto de partida muy importante. Y mira, yo creo que a la larga esta primera presentación, este primer programa, a alguien le va a tener que hacer ruido. Si a alguien le hizo ruido que en las cooperativas de escuelas primarias se hicieran cambiaran el tipo de alimentos. Quizás a alguien aquí le va a hacer ruido a nivel de las secundarias, que es lo que estamos tratando, que se tenga igual esa opción de ver esa oferta y demanda que ya hablábamos en el programa anterior. Es decir, quizá demandar esa parte que es muy común escuchar. ¿Cómo es posible que me cueste ahora en estas áreas de comida de seguramente muchas plazas que conocemos? Venden, está el área de ensaladas, las venden en una presentación muy fashion, así con sus… que son lechugas, con crocante, aderezo y fruta, verdura, tu proteína, le aumentas 10 gramos, buscamos muchas cosas, y cuando vamos a pagar, quizás estamos pagando, como tú dices, 70 pesos por la presentación chica, cuando tres taquitos de guisado de bistec, se me ocurre que es proteína y que es muy buena fuente de proteína, te cuestan 30, 40 pesos, no sé, no tengo tal cual el costo, pero sí como a eso nos enfrentamos, y quizás, te comento, esto puede ser un punto de partida para sensibilizar eso. ¿Cómo es posible que aquí en México, con tanta variedad de verduras, de frutas, nos esté costando más una ensalada cuando una lechuga en promedio nos cuesta 5 pesos? Y a veces hasta menos. Ajá, y si desinfectamos y todo, o sea, y lo hacemos en casa, es muy accesible a lo que nos venden en el súper, o bien lo que compramos en forma de taquitos, por ejemplo. Sí, quizás hoy vamos a sensibilizar eso. Si se pudo hacer con las cooperativas, quizás ahora para gente más joven, para gente de oficina, se pueda buscar esa opción. Sí, exactamente. Y de verdad, bueno, las verduras es que honestamente son muy ricas, pero pues está más rico un taco de suadero, ¿no? Ajá. Entonces, ¿podríamos también disminuir la cantidad de los tacos? Pues sí. ¿Y con eso podríamos lograr algo? Sí, es que vamos a buscar muchas cosas. Miren, el secreto, y yo quiero que toda la gente que nos está viendo así, el secreto y el punto de partida más fuerte, y yo los quiero invitar, es, y que toque así las fibras de todos, vamos a consumir verduras, vamos a hacer ese reto. Yo te reto, Ricardo, a que al menos, si de 8 días no consumes ninguno, a mí me gustaría decirte uno. Y si en casa, y los chicos están en casa, están sus mamás y ya están escuchando el programa, y si ellas me dicen, yo ahora hice un cambio con mi familia y hice sopa, que es lo que comemos comúnmente aquí en México, sopa, guisado, tortillitas, agua, yo los invitaría que ese guisado o que esa sopa, o que en la hora de la comida al menos invito y quisiera decir a todos a que consuman un grupo de, bueno, verduras, nada más verduras, busquemos rápido, fíjense, y se les va a antojar hablando de taquitos. Veamos este cambio de platillo. Tengo una sopa de papa con taquitos dorados de papa, queso, crema y guacamole. ¿A quién se le antojó? Suena bien. Y aquí tengo, vean, versus una, puede ser un consomé ranchero, que está riquísimo, es el consomé, es el de pollo, le ponemos pollito, queso Oaxaca, por ejemplo, limón, aguacate, cebollita, chile y limón. Ese más 3 tacos dorados de pollo. No me gusta el pollo, de carne. Lechuga, guacamole, jitomate y agua de sabor de Jamaica. ¿Qué les parecen esos platillos? Suena bastante bien. Y suena rico, se apetece, son taquitos, pero ¿qué creen? Cambian mucho las calorías y cambia mucho la saciedad. Apuesto que si tú te comes esos taquitos por la tarde, la segunda opción del platillo, en la noche no vas a comer los 10, 15 taquitos que se compran en el puesto, quizás van a disminuir a 5 y hemos ganado menos calorías, menos grasa, que suba menos el colesterol, que suba menos los triglicéridos. ¿Cómo ves, Ricardo? Pues la verdad es que suena bastante bien. Oye, ya nos estás dando una muy, muy buena opción, pero vamos a ver qué es lo que nos están diciendo en el chat. ¿Te parece? Sí. Vamos a escuchar. Adelante, Guillermo. Claro que sí, Ricardo y Uri. Pues fíjate que están aquí al pendiente. Obviamente aprovechamos para saludarlos brevemente a todas las escuelas que nos acompañan. Y bueno, rescato dos comentarios que nos hacen aquí en el chat. Uno nos dice que se hace mucha insistencia en cuanto a desayuno y esto, pero por ejemplo él menciona que si tiene problemas de lactosa, ¿cuál es el sustituto en este caso? Otra nos dice, nos hablan de comer frutas y legumbres y yo leí que las fresas pueden tener igual o más cantidad de cercos que por ejemplo la carne de puerco u otras, ¿no? Yo creo que eso con ustedes y soy atendiente al campo. Bueno. Tú eres la experta. Ok, pues creo que nosotros íbamos a empezar a hablar de las medidas, porque así se llamaba el programa, pero están surgiendo muchas dudas. El segundo programa, y de una vez vamos a hacerle el comercial, vamos a hablar sobre los mitos y realidades de la alimentación, de las dietas. Es decir, es un ejemplo. Si yo tomo todas las mañanas jugo de toronja, ¿voy a bajar 2 kilos y voy a quemar grasa? ¿Mito o realidad? Entonces, de eso vamos a hablar. Yo puedo hacerte una pregunta para el próximo programa. A ver, vamos a ir viendo algunas preguntas. A ver, ¿es cierto que debo comer 6 veces al día? Mito o realidad. Mito o realidad. Así que bueno, creo que sí es mi realidad. Sí, de verdad que sí. Ah, también, ajá, eso es muy importante. Vayan, ustedes que nos están viendo en sus escuelas o en oficina o en donde estén viendo este programa que se llama NutriChicos. Resulta que vamos a dejar abierto el chat al término del programa y también pueden escribirnos en nuestro correo que es dgestv@gmail.com o dgestmedia@gmail.com para que ahí nos hagan llegar sus preguntas. ¿Te parece bien? Sí, y claro. Que para el próximo programa, que va a ser de mitos y realidades, bueno, pues ya despejemos todas preparados. Esas dudas. Bueno, me gustaría nada más contestar rápidamente esas preguntas. En cuanto a las fresas, tenemos muchas opciones para desinfectar las fresas, es decir, ahora las redes están al día, están tan fáciles y nos podemos buscar manera de desinfectar lechuga, fresas, cilantro, que es lo que comúnmente consumimos y que tienen mayor cantidad de bacterias y que nos pueden provocar enfermedades como salmonelosis o enfermedades parasitarias importantes. Pues sí tenemos la opción. La más usual es 1 litro de agua por 10 gotitas de cloro, sumergimos las fresas por 10 minutos y estamos desinfectando. Hoy hay varios antisépticos, sería hacerle como el comercial a las marcas, pero hay muchos antisépticos y considero 2 que se pueden también utilizar para desinfectar este tipo de alimentos. El yodo, por ejemplo, es otra opción, igual se ponen 10 gotitas por 1 litro de agua. Entonces, o hay uno que es de color cafecito, que también comúnmente se utilizaba. Quiero aclarar, ese no ha tenido muchos, en un estudio que se hizo, no mataba a todas las bacterias que producían enfermedad, entonces no es tan recomendable, pero sí hay otros. Quizás por el chat podemos contestar hablando de marcas y que hoy las podemos encontrar fácilmente, al menos aquí en el Distrito Federal. Si nos hablan de otros estados, de otros países, pues igual buscamos las opciones, ¿sale? Y la última pregunta nada más, era que si lo del desayuno, algo así nos comentaba, del desayuno y que si ellos tenían intolerancia a la lactosa, ¿qué podíamos hacer? Los lácteos es otro grupo de alimentos, entra dentro del grupo que yo les quería presentar, también nos dan calorías, hay varias presentaciones, ya que para contestar esa pregunta y ver también esto de las medidas. Comúnmente los jóvenes, como están en etapas aún de crecimiento, porque son de secundaria y estos terminan de crecer hasta los 21 años, los hombres, mujeres 18, Comúnmente su consumo de lácteos tiene que ser 2 tazas o 2 vasos como los que vemos aquí. Pudiéramos ocupar uno en la mañana y uno en la noche. Y encontramos varias versiones de los lácteos. Tenemos leche entera. ¿Están de acuerdo si han visto la leche entera? Que comúnmente viene en una cajita azul. Sí. Tenemos leche semidescremada. Esta viene en una cajita roja. Tenemos leche light. Esta viene como en una cajita azul. Tenemos una que es deslactosada y viene en caja morada. Uh-huh. Y ahora tenemos la deslactosada light y esa viene en color lila. Entonces, para esas personas que quieren seguir consumiendo lácteos, que es importante por la fuente de calcio, vamos a recurrir a el consumo de lácteos, pero en esta presentación y que tiene intolerancia deslactosada light si tiene sobrepeso u obesidad. Y si nada más, y si no tienen ni sobrepeso ni obesidad y que está en su peso normal, vamos a recurrir a una deslactosada. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La cantidad de grasa. Y entre las 4 o 5 que les mencioné, ustedes van a decir, y es común escuchar en los pacientes, no me gusta la light porque sabe a agua. No es tanto que sepa agua, más bien es que le han quitado, en esos procesos químicos le quitan la grasa y queda la fuente de calcio que tiene esta, igual que en la primera, pero aquí la diferencia entre todas es la cantidad de grasa, esa sería una, y la otra, el que se le adicione o no lactosa. Pero sí es importante el consumo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, y este va a ser, yo creo que hasta las mamás de los chicos de la secundaria les va a interesar esta información. Para las mamás en particular, si nosotros viéramos cuál es la enfermedad de los hombres mayores después de los 40 años, seguramente van a presentar que el ácido úrico comienza a elevarse, que el dedo del pie gordito les está doliendo, que duelen las articulaciones, y cuando les hacemos una muestra de sangre vemos que el ácido úrico está hasta arriba. Por tanto, consumo de carne, de cerveza o de pan dulce, ¿sale? Entonces, y para las mamás o para quien somos hoy mujeres y futuramente entremos a esa etapa de la menopausia, es común ver que padecemos de osteoporosis. Exacto. Hay más fracturas en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Porque nos empezamos a descalcificar. ¿Por cuál motivo? Por todos estos cambios hormonales, como es la menopausia, y antes quizás algunos embarazos. Y para aquellas mujeres que dicen, no, yo nunca tendré hijos, que es quizás lo de hoy, está bien, pero también vamos a pasar por ese periodo de cambios hormonales. Entonces, contestando a la primera pregunta, es importante tomar calcio y como fuente lo podemos encontrar en los lácteos y en otros alimentos, pero sí de primera instancia y en mayor cantidad en los lácteos. ¿Quiénes son los lácteos? La leche, el yogur, los chongos zamoranos y el helado. Solamente son esos 4 alimentos lácteos. Y alguien me va a decir, ¿y la crema y el queso? Esos no son lácteos, esos entran en otro grupo. Por eso hoy la charla es así, grupos de alimentos. Tenemos lácteos, tenemos verduras, tenemos frutas, tenemos leguminosas. Las leguminosas son los frijoles, las habas, las lentejas, los garbanzos, las alubias. Todo esto representan las leguminosas. Ajá, y tenemos otro grupo que son los cereales con grasa y sin grasa. Y me van a decir, ¿cómo cereales con grasa? Si yo le preguntara a alguien del público qué son los cereales, me van a comentar, son los que vienen en la caja y que se sirven con leche. No, los cereales son ese grupo, les voy a decir, 5 cereales sin grasa, sería un pan tostado, una rebanada de pan de bolsa, papas, las papas no son verduras, son cereales, quizás elote desgranado, arroz al vapor, esos serían cereales sin grasa, y cereales con grasa que nos van a dar más calorías, o sea, van a equivaler a 120 calorías contra estos de 70, serían las papas a la francesa, una tostada, los nachos, pan dulce con alguna mermelada o chocolate, las sopas, el arroz, las pastas con mantequilla, con queso, que quizás sea lo que más se apetece, pero eso sería un cereal con grasa. Todo lo que pasa frito va a ser con grasa y los otros serían sin grasa. ¿Cómo ves? Oye, Yuri, pero fíjate que, bueno, tendría que ser pan de este que estamos viendo aquí. ¿Tiene que ser blanco o tendría que ser integral? Mire, vamos a apoyarnos de instituciones oficiales como es Profeco, como aquí quien nos está respaldando, la SEP. Uh-huh. Estamos hablando de lugares serios, de lugares de un prestigio social, de instituciones serias, y si nosotros recurrimos a lo que nos dice Profeco, nos están recomendando consumir pan blanco. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, es que este tiene fibra, es más, o tiene mucho multigranos, tiene 10 semillas, tiene chía, tiene linaza, eso me va a bajar de peso. ¿Y qué crees? Según los estudios de Profeco, no es real la información que estamos manejando. Entonces, tenemos que cuidar con esas presentaciones y mejor buscamos la presentación en pan blanco. Y podemos hacer más uso de las tortillas, por ejemplo. Ah, excelente. Uh-huh. Entonces, a ver, tenemos frutas, verduras y leguminosas. Ajá, cereales con grasa y sin grasa. Entonces, por ejemplo, en la comida, esto podría ser para el desayuno, el pan. Ajá. O para la cena. Sí, también. Y en la comida, si no apetecemos el pan, podría ser tortilla. Tortilla. De preferencia de maíz. Así es, de preferencia de maíz, porque la de harina pues nos va a dar más calorías. Ahora, por ejemplo, tenemos otra opción. Me faltan otros grupos de alimentos que son los productos de origen animal. Los productos de origen animal, como su nombre lo dice, chequen, producto de origen animal. Es carnes rojas, que puede ser de cerdo, de res o de cordero, que son carnitas, barbacoa y bistec. O bien, tenemos huevo, tenemos quesos, Oaxaca, panela, cottage, manchego, amarillo, y tenemos una variedad de quesos. Esos son productos de origen animal. Tenemos carnes blancas, como podrían ser los pescados, el pollo. Tenemos carnes frías, que son todos los embutidos. Ajá, ese es otro grupo. Entonces, esto te lo comento para ir abriendo más el grupo de alimentos que tenemos. Y los otros chiquitos, pero que si los comemos en grandes cantidades y están bien escondidos en todos los alimentos, es el azúcar y las grasas. Uh-huh, tenemos esos grupos de alimentos. Entonces, yo quiero que aquí quede claro. Vámonos a ver si nos apoyan acá en las cámaras, ¿eh? Tenemos cereales. Cereales con grasa y sin grasa. Tenemos leguminosas, frutas, verduras, lácteos, productos de origen animal, grasas y azúcar, que comúnmente se manejan en cucharaditas. Esos son los 8 grupos de alimentos. También mucha gente toma, cuando se toma el café le ponen hasta 4 o 5 cucharadas de azúcar, entonces así eso es. También no, sería la medida azul. Sí, quizá es una cucharadita cafetera, estas están están ovaladas, pero si la hacemos en una, como las de metal que tenemos seguramente en casa, es una cucharadita cafetera lo que vamos a agregar. Pero es una, o sea, por eso hoy se llama porciones, raciones y medidas, para que ustedes aprendan a conocer. Y allá les va, creo que con esto ya casi vamos a terminar, fíjate. Uh-huh. Tenemos los cereales tenemos con grasa y sin grasa, pero hay subgrupos, acá atrás de los cereales hay subgrupos. ¿Quiénes son? Las papas, los nachos, las tostadas, el arroz, el espagueti, las pastas en general, el pan dulce, el pan blanco, las crepas, los waffles, las palomitas y muchos otros alimentos más. Detrás de las leguminosas, aquí tenemos los frijoles, ¿Quién viene de la familia de las leguminosas? Estas son familias. Las alubias, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, las habas. Detrás de las frutas, aquí tenemos una pera, una porción, y vienen las fresas, la guayaba, la papaya, el melón, la sandía, las uvas, el kiwi, arándanos. Acá tenemos la familia de las verduras, tenemos aquí brócoli. Detrás del brócoli viene toda la familia de las verduras, que serían lechugas, espinacas, ejotes, calabaza, pepino, zanahoria. ¿Forzosamente tiene que ser verde? Tenemos morrones que son rojos, no importa, aquí es como… son la familia y siempre tiene diferentes… sea verdura. Ajá, sea verdura. Tenemos la familia de los lácteos y son las leches, la leche, el yogurt, el jocoque, los chongos zamoranos y el helado. Tenemos… aguas, perdón, aguas, no la crema como lo dijiste, no, y tampoco los quesos. No, la crema aquí no entra, los quesos entran acá, en la familia de los productos de origen animal. Acuérdense, dentro de las… de la familia de los productos de origen animal, tenemos las carnes rojas, carnes blancas, embutidos, quesos, huevo, ahí vienen, aquí vienen los productos de origen animal y aquí viene el queso. Y por último tenemos las grasas, dentro de las grasas que se manejan en cucharaditas o como lo ponemos en el aceite para cocinar, viene la crema no es lácteo, la crema es grasa. El aceite es grasa, el aguacate no es verdura, es grasa, los cacahuates, los pistaches, todas esas semillitas que le decimos oleaginosas, no son leguminosas, son grasa. Y tenemos el azúcar, y dentro del azúcar pues viene la azúcar morena, blanca, glass, la mermelada, la cajeta, tanta variedad que encontramos. Entonces, así es como se llaman y como clasificamos los alimentos. ¿Cómo ves, Ricardo? No, pues la verdad es que es muy poco el tiempo para que nos puedas decir la gran cantidad de alimento que sí podemos y no podemos consumir. Por ejemplo, aquellas rebanadas de roast beef ya se me antojaron, ya me imaginé ahí unos sándwiches con una ensalada, por supuesto. Para que no haya regaño. Muy bien, Yuri, ya estamos a punto de despedirnos. ¿Qué recomendación les envías este día a la comunidad de secundarias técnicas? Bueno, ¿qué les parece si vamos a sensibilizar a todos? A los que están aquí con nosotros acompañándonos, a las mamás, a nuestro centro de inspiración que son los chicos, y de forma muy personal. Yo los quiero invitar que cuando estén comiendo, al menos hagan este primer paso y reflexiones. ¿Qué estoy comiendo? Me estoy comiendo, dime algo de la mañana que puedas desayunar. ¿Algo nutritivo? Lo que quieras. Unos tacos de carnitas. Unos tacos de carnitas, ¿cuántos? Dos. Dos. ¿De beber? Una coca. ¿Y de postre? Unas pepitas. Unos pepitas. Cacahuates. Unas pepitas. Vamos a analizar rápido así, para que nos quedemos con eso. Si esto lo estamos haciendo con Ricardo, háganlo ustedes en sus casas, con sus mamás, en lo que guisen, en la vida diaria, porque seguro siempre vamos a estar comiendo. Nos comentó, tacos de carnitas. La carne es producto de origen animal, la tortilla es cereal sin grasa, las pepitas entra como grasa, como oleaginosa, como un grupo de grasas, con proteína. Ese es como lo mejor que comió de ese alimento, lo más saludable fueron las pepitas y también la carne, pero quizás como son cortes que tienen mucha grasa, que almacenan y absorben mucha grasa las carnitas, pues como que ya no está tan favorable. ¿Qué sería recomendarle aquí a Ricardo? Ok, hoy comiste tacos de carnita, intenta comer otra vez tacos de carnitas en unos 4 días. ¿Para qué? Para que tu cuerpo se desintoxique, para que no acumules ácido úrico y no te enfermes. Y después en la tarde te va a esperar algo que tenga verdura, o si no en la noche. Excelente, bueno, pues ya saben. ¿Y cuál es el reto? Pues que aprendan a conocer los alimentos y que todos en una vez al día, aunque sea una porción es una pieza, por ejemplo, de jícama, o quien no, o una zanahoria, quien no seguramente dentro de casa, fuera de las escuelas venden jicaletas, sal y limón, y ya comieron la verdura. Entonces, yo los invito a que de sus casas traigan algunas verduras. Va a incrementar la demanda en los súper o en el tianguis, y por lo tanto van a bajar los costos, y nos van a hacer caso las instituciones públicas. Pues ya está, ya escucharon a Yuritzi Luna Camacho. Yuri, pues ya está ahí el reto, y vamos a tratar de hacerlo todos esta semana, la próxima semana. No, sí, todos, todos. Hoy. Sí, hoy. A partir del lunes. A partir del lunes. Mañana voy a pedir una hamburguesa, pero que le pongan triple ración de lechuga, por favor, con jitomate. Vas a ver que sí. Bueno, ya estamos despidiéndonos. Quiero agradecer a mi compañero Memo, que le robé por ahí como unos 7, 8 minutitos de su programa. Después se los reponemos, no te preocupes. Yuri, muchas gracias. Nos vemos el día primero. Así es. El día 1 de julio. Nuevamente, NutriChicos en forma y te informa con Yuritzi Luna Camacho. Ella viene del Hospital Juárez de México. ¿Y te encontramos en dónde, Yuri? Pues en las redes sociales estoy como Yuritzi Luna, o bien a través del correo, que es luna_y@hotmail.com, y pues también aquí en el programa y en el chat del programa. Bien, bueno, ya estamos despidiéndonos. Recuerda que DGEST TV te ve aprendiendo. Nos vamos a todos mis compañeros de DGEST Media, un agradecimiento. Y nos vemos el día lunes, no es cierto, viernes 1 de julio, pendientes con este programa. No me quiero ir sin antes dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Nos vamos, continúa Memorias y Girones, no es cierto, Entre Telones, bueno, lo importante es de que me acordé de Guillermo Gómez V. Nos vamos, que tengan una excelente tarde.